5, 4, 3, 2, 1. Dos, tres, cuatro, cinco. Tengan todos muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada denominada Conversatorios Virtuales en Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros, como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, COBIES, y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICTI, de la Universidad Francisco Gavidia, un placer que nos acompañen en esta mañana y puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Maite Morán y me acompaña Alejandra Trejo. Ambas pertenecemos a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador. Este día, nosotras seremos las moderadoras durante la charla y trasladaremos sus preguntas y comentarios al expositor. Además, trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Este día nos acompaña la doctora Ileana Herrera, de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador. La doctora Herrera, de nacionalidad venezolana, posee una licenciatura en biología de la Universidad Central de Venezuela, con un doctorado y postdoctorado en ecología obtenidos en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La doctora cuenta con amplia experiencia en el estudio de especies invasoras, con una serie de publicaciones en libros y revistas indexadas en el tema. Es editora y fundadora de la revista indexada Bioinvasiones y actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Espíritu Santo. Esta mañana contamos con el honor de tener a la doctora Herrera como invitada. Ella nos impartirá la charla Ecología y Manejo de Invasiones Biológicas. Es un gusto para nosotros saludar a la doctora Ileana. Agradecemos que pueda estar con nosotros compartiendo un tema de suma importancia. Muchas gracias. También estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta mañana. Y bueno, espero que sea una mañana muy productiva en donde podamos compartir información interesante. Muchas gracias, doctora. Solamente antes de iniciar, quiero recordar las normas de este evento, los cuales incluyen 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas, respuestas y leer los comentarios del público. Les pedimos a los participantes que las preguntas se refieran siempre al tema de la exposición y se hagan en un ambiente de respeto. Estas las pueden hacer en la sección de comentarios de Facebook Live y nosotros con gusto las transmitiremos al expositor. Con nada más que agregar, le cedo la palabra a la doctora Herrera. Bueno, buenos días a todos. De lo que les voy a hablar hoy va a ser sobre ecología y manejo de invasiones biológicas. Voy a tratar de hacer énfasis en América Latina, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito, ¿no? Primero le quería comentar es que las invasiones biológicas siempre han existido, ¿no? Quizás una de las invasiones que más recordemos son las invasiones de la megafauna, en donde hubo un impacto asimétrico, ¿no? Cuando se unió el norte de América con el Suramérica a través del Istmo de Panamá. Hubo un impacto asimétrico porque hubo extinciones de grupos completos en Suramérica. Los inmigrantes de Norteamérica fueron mucho más exitosos que los de Suramérica, ¿no? Características de este intercambio de fauna tuvo ciertos aspectos, ¿no? Primero ocurrió en ausencia del Homo sapiens, ocurrieron procesos macroevolutivos de grupos taxonómicos completos, hubo especiación y extinciones masivas y nos dejó algunas enseñanzas. Primero, que las especies se mueven si tienen la posibilidad de hacerlo, las especies se establecen si encuentran condiciones adecuadas para hacerlo. Y las especies que llegan pueden coexistir o excluir a las especies residentes y pueden generar consecuencias ecológicas relevantes. En la actualidad, las invasiones biológicas son eventos mucho más frecuentes que en el pasado.
Por ejemplo, las invasiones biológicas mediadas por las actividades humanas son 10.000 veces más frecuentes que lo que eran en otras eras geológicas. Un ejemplo, antes del establecimiento humano, en Hawái la tasa de colonización era de una especie cada 50.000 años y actualmente es de 20 especies por año. La problemática de la invasión de las especies exóticas radica en el hecho de que existen efectos positivos de las especies, efectos positivos sobre las naciones por la importación de estas especies, ¿no? Ocurren introducciones planificadas y accidentales, algunas de estas introducciones se vuelven invasoras y, por ejemplo, del 10 al 20% de las especies que se introducen, el 50% se hacen invasoras en el caso de las plantas. Y en el caso de los vertebrados, el 50% de los vertebrados que son introducidos se hacen invasores. Bueno, la introducción de especies tiene tantos beneficios como desventajas. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, tiene algunos beneficios. Por ejemplo, nos ayudan en la agricultura, en la ganadería, en el tema de tener mascotas exóticas, en el turismo, ¿no? Sin embargo, tiene el grave problema de que nos genera costos para la recuperación y la mitigación. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque las especies exóticas pueden afectar la biodiversidad, las funciones ecosistémicas, la producción e incluso la salud humana. Las invasiones biológicas son un fenómeno global y por tanto tienen que tratarse como un fenómeno global. Son producto de la globalización por el transporte marítimo y fluvial y el transporte aéreo que ha sido masivo en los últimos 200 años. Las invasiones biológicas son actualmente consideradas como un componente del cambio global, siendo el Homo sapiens el principal factor, porque el Homo sapiens al moverse ha roto las barreras biogeográficas que mantenían las características biológicas de cada región. Eso nos ha llevado al término de homogenización biótica. Las diferentes regiones biogeográficas cada vez se parecen más, ¿sí? Porque movemos las especies a medida que los seres humanos migramos. A este término se le conoce como homogenización biótica. Ocurrió un grito de alarma que fue planteado por Munnen en 1989, en donde se planteó justamente esto, que había una homogenización biótica, que estábamos enfrentando esta realidad, que se habían roto las barreras biogeográficas, e incluso Munnen habló de una nueva era geológica que se llama el Holoceno. Las invasiones biológicas actualmente son reconocidas como parte del cambio global. Aquí podemos observar los componentes del cambio global, como son las pérdidas de hábitat, las enfermedades, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. Entonces, la presencia de organismos invasores es reconocido además como una de las principales amenazas a la biodiversidad y por tanto ha sido considerado dentro del cambio global que estamos llevando a cabo, que estamos viendo a escala planetaria. Este es un trabajo, por ejemplo, muy famoso, que fue publicado en el 2000, si no me equivoco, en Science. Y aquí podemos observar un pronóstico que en el año 2100 el intercambio biótico va a seguir siendo un factor muy importante en la conducción de pérdida de biodiversidad, y después del cambio en el uso de la tierra, el cambio climático y la deposición de nitrógeno. Entonces, la problemática de las invasiones biológicas nos va a acompañar por lo menos hasta el año 2100, según este artículo académico. La historia de cómo empezamos a plantearnos a las invasiones biológicas como un problema ambiental inició antes con Charles Helton, pero el mayor empuje se dio en 1989 cuando el Comité Científico sobre Problemas Ambientales publicó un libro que se llamaba Invasiones Biológicas, una perspectiva global. En este libro se plantearon tres interrogantes: ¿cuáles factores determinan si una especie se hace invasora? ¿Cuáles propiedades determinan si un ecosistema es resistente o propenso a la invasión? ¿Y cómo se debería manejar la invasión? La publicación de este libro despejó y despertó una serie de investigaciones en este tópico, y en ese momento logramos reconocer a las invasiones biológicas como un problema ambiental a escala global.
El convenio de la diversidad biológica que fue firmado por muchos de nuestros países en 1992, incluso después de la publicación de este libro, estableció a las invasiones biológicas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad y consideró que todos los países que hayan firmado este convenio de diversidad estaban obligados a ampliar el conocimiento y proponer medidas para controlar y prevenir estas invasiones. Un poco más actual, el tema de las invasiones biológicas también están inmersos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en la meta 15.8, en donde los países firmantes, que firmamos casi todos, 193 países, nos comprometimos a adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. También la problemática de las invasiones biológicas nos va a permitir cumplir con la meta 9 AISHI para la diversidad biológica, en donde se establece que para el 2020, ya estamos un poco retrasados, tenemos que apurarnos, deberíamos todos los países firmantes, debimos haber identificado y priorizado las especies exóticas invasoras, las vías de introducción, y se habrían controlado o erradicado las especies prioritarias. Y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento. Nosotros podemos observar, además, cómo las metas AISHI están muy enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, ¿qué es una especie exótica? Una especie exótica es una especie que ha sido introducida, deliberada o accidentalmente por actividades humanas, desde una región biogeográficamente aislada. Es decir, la especie no podría llegar a ese lugar si no es porque se ha roto una barrera biogeográfica por actividades humanas. El proceso de invasión además nos permite definir la categoría de la especie exótica, ¿no? Nosotros tenemos que el proceso de invasión ocurre en tres fases. La etapa de introducción, la etapa de establecimiento y la etapa de expansión. Cuando una especie se encuentra en la etapa de introducción, nosotros hablamos de que la especie es exótica. Cuando la especie está en la etapa de establecimiento, es decir, que es capaz de reproducirse y formar poblaciones autosustentables sin la introducción de nuevos individuos, nosotros decimos en ese momento que estamos hablando de una especie naturalizada. Cuando esta especie naturalizada es capaz de expandir su área de distribución de forma exponencial y establecer nuevos focos de invasión, entonces nosotros estamos hablando de una especie invasora. Ser una especie invasora es difícil. ¿Sí? Durante el proceso de invasión, una especie que llega tiene que pasar por un montón de barreras. Entonces es un trabajo arduo realmente ser invasora, no es fácil, ¿no? Primero tienes que transportarse, tienes que ser introducida. ¿Okay? Puede ser introducida de forma deliberada, lo cual te facilita el trabajo, o puede ser accidental. Si es accidental, tienes que tener más suerte, porque normalmente las introducciones accidentales ocurren en un bajo número de introducciones. Una vez que la especie llega al sitio, al hábitat receptor, esa especie va a poder naturalizarse dependiendo de las características ambientales del sitio. Si hay compatibilidad climática, por ejemplo, ¿sí? Y cuáles son las características de la especie que ha sido introducida. Tiene alta tasa reproductiva, por ejemplo, es capaz de establecer mutualismo, tiene una dieta generalizada, depende de las características intrínsecas de la especie, tanto como de las características o la vulnerabilidad del hábitat receptor donde esta especie ha llegado, ¿no? Entonces realmente ya esta fase de ser una exótica a ser una especie introducida es un arduo trabajo. Luego, para que esta especie naturalizada sea una especie invasora, tienen que ocurrir otros procesos, tienen que establecerse interacciones ecológicas importantes. Tiene que haber una habilidad de dispersión alta, por ejemplo, que existan dispersores presentes, que la especie pueda establecer mutualismos de una forma muy efectiva para su reproducción, que no tenga competidores, por ejemplo. Y eso igualmente va a depender de las características de las especies y de las características del hábitat receptor donde la ha llegado. El problema es que casi siempre los científicos nos damos cuenta de que han llegado una especie exótica cuando esta es muy visible, es decir, cuando es una especie invasora.
En este momento, las especies ya pueden generar un impacto. Cuando una especie es exótica, tiene poco impacto. Cuando es naturalizada, también tiene poco impacto. Pero cuando la especie es invasora, que por fin la notamos, entonces el impacto ya es visible. Y la percepción es entonces en ese momento. Tenemos una percepción tardía de las invasiones biológicas. Bueno, como les decía, ser una especie invasora es un trabajo difícil, ¿ok? Hay ciertas barreras que impiden que una especie introducida llegue a ser invasora. Hay una regla muy famosa que se llama la regla del 10, que fue publicada por Williamson and Peter en 1996. Estos autores establecían que de las especies introducidas, el 10% se establecían, y que de las que se establecían, el 10% se hacían invasoras. Este rango cambió en otros artículos científicos en donde establece que en el caso de plantas, esta variación puede ser del 5 al 20%. Entonces, realmente son pocas las especies que pueden hacerse invasoras, ¿no? Veamos un ejemplo. Si se introducen 1,000 especies, se van a aclimatar 100, se naturalizan 10 e invade una sola especie. Entonces, la invasión como proceso es realmente poco probable. Eso nos hace entonces plantearnos la pregunta, ¿qué características tienen estas especies? ¿Por qué son tan especiales? ¿Qué las hacen tan exitosas, ¿no? En el caso de los vertebrados terrestres, es distinto. Lo que sabemos con respecto a los vertebrados es que del 50% de las especies de vertebrados terrestres que son introducidos se hacen invasoras, incluso más, ¿sí? Entonces eso nos hace pensar que la introducción de vertebrados tiene que ser mucho más cuidadosa que otros organismos, ¿no? Porque tienen una alta probabilidad de hacerse invasores por su comportamiento, por su inteligencia, por su adaptabilidad. ¿Qué atributos tienen las especies invasoras? ¿Por qué son tan especiales? Algo tiene que ver con el azar también, cuando llegan de forma masiva, es decir, cuando se son introducidos muchos individuos, que es lo que conocemos como lluvia de propágulo, ¿ok? Que sean especies que tengan una dispersión muy eficiente y que esa dispersión esté muy asociada a las actividades humanas. Muchas especies además son polinizadoras de ambientes perturbados o soportan los ambientes antropogénicos. Algunas tienen reproducción asexual, no tienen depredadores, tienen alta habilidad competitiva y tienen una latencia, ¿ok? Tienen una latencia en alguna fase de la invasión. Sobre todo en la fase de establecimiento, en donde ustedes pudieron ver que la fase de establecimiento era muy larga y podían pasar mucho tiempo desapercibidas. Bueno, las causas de las invasiones biológicas, como ustedes lo han podido ya ir imaginándose, tienen dos componentes: el potencial intrínseco y la vulnerabilidad del hábitat, ¿no? Llegamos entonces a dos términos que son fundamentales en ecología de la invasión. En inglés esto se llama invasiveness e invasibility. La invasiveness se refiere al potencial intrínseco y la invasibility o la invasibilidad se refiere a la vulnerabilidad del hábitat. Hay otras causas de las invasiones más aleatorias que tienen que ver con la presión de propágulo. ¿Cuál es el número de individuos que yo introduzco en un lugar y con qué frecuencia lo hago? Si yo tengo una presión de propágulos muy alta, aunque el potencial intrínseco de la especie no sea muy bueno, es muy probable que esta especie se haga invasora. ¿Por qué es importante examinar las causas de las invasiones biológicas en general? En el caso de las plantas, por ejemplo. Bueno, primero porque nos permita generar mejorar los sistemas de prevención. Si nosotros entendemos por qué una especie se hace invasora, nosotros vamos a ser capaces de mejorar sistemas de prevención y vamos a poder predecir cuáles son las áreas vulnerables a la invasión. Nos vamos a poder adelantar el proceso y podemos evitar invasiones futuras. Entonces tenemos que las causas de las invasiones biológicas las podemos categorizar en cuatro grandes grupos: la compatibilidad climática entre el hábitat nativo de la especie y el hábitat receptor, el primer filtro que te permite pensar que una especie se va a establecer en un lugar es que exista una compatibilidad climática, es decir, que el clima del hábitat nativo de la especie sea similar al hábitat receptor, que tiene que ver con el concepto de nicho climático, ¿no?
También tenemos las características de la especie introducida, que tenga ciertas características como alta tasa reproductiva, por ejemplo, y las características del hábitat receptor que lo pueden hacer vulnerable, como por ejemplo la perturbación, el nivel de perturbación. Otra variable importante, como les mencioné, es la presión de propágulos. ¿Cuántos propágulos yo introduzco y con qué frecuencia esos propágulos son introducidos en un lugar en particular? ¿Por qué es importante estudiar las causas? Ya lo mencioné, porque primero nos permite comprender los procesos de colonización a nuevos ambientes, predecir áreas vulnerables, identificar el rol de las perturbaciones antropogénicas como conductores de la invasión, generar y mejorar los sistemas de prevención existentes e incluso seleccionar especies nativas que son resistentes a las invasiones biológicas. Un trabajo, un meta-análisis publicado en el 2010, nos habla un poco de qué nos distingue a una especie exótica no invasora de una especie exótica invasora. Entonces aquí podemos ver algunas características, ¿no? Las especies invasoras tienen una mayor aptitud, un mayor tamaño, tienen unas tasas de crecimiento mayores, entonces, en el caso de las plantas, tienen un sistema radicular más grande o mucha energía se dirige al sistema radicular. Tienen una translocación hacia el área foliar mayor, tienen hojas más grandes y tienen tasas fotosintéticas más elevadas. En el caso de plantas, nosotros podemos, muchos científicos han tratado, muchos ecólogos de invasiones han tratado de establecer patrones. Algunos de estos patrones nos sugieren que aquellas especies que tienen alta producción de semilla, propagación vegetativa, que son autocompatibles y tienen la posibilidad de autogamia, que son polinizadas por vientos o agentes generalistas, que tienen capacidades de dispersión a larga distancia, que tienen alta representación en el banco de semillas y que tienen requerimientos de germinación y supervivencia muy laxos y que tienen largos periodos reproductivos y de floración, son especies que tienen alta probabilidad de establecerse y por tanto de invadir. Muchas de estas características son incluidas en los análisis de riesgos que nos permiten predecir invasiones futuras, ¿no? En el caso de los animales, también hay ciertas características que nos permiten predecir, por ejemplo, que tengan un área de distribución nativa muy, muy amplia, que en su hábitat natural la abundancia de esta especie sea muy grande, o sea, tengan altos tamaños poblacionales, tiempos de generaciones cortas, que tengan una alta variabilidad genética, y por ejemplo también que estén asociados o que puedan soportar hábitat con la presencia del Homo sapiens. Algunos invasores o algunas especies exóticas que no son exitosas, por ejemplo, resalta un poco que tengan una dieta muy restrictiva, ¿no? Eso podría de alguna manera limitar el establecimiento de vertebrados con esta característica. En cuanto a la invasibilidad, bueno, tenemos la compatibilidad climática, las condiciones para un establecimiento exitoso de una especie, la resistencia biótica y la coexistencia con especies preexistentes en el hábitat receptor, como por ejemplo el establecimiento de mutualismo. En el caso de la compatibilidad climática, como yo les mencionaba, era muy importante evaluar para predecir una invasión si existe una similitud climática entre la región nativa y la región donde la especie se ha introducido. Por ejemplo, en este mapa yo muestro la similitud climática del Ecuador con otras regiones, ¿no? Entonces las zonas que están en rojo son áreas que climáticamente se parecen mucho al Ecuador. Eso nos podría hacer pensar que aquellas especies introducidas que provienen de estas áreas pintadas de rojo son especies que por lo menos podrían encontrar en el Ecuador condiciones climáticas adecuadas para su establecimiento. Otras características que son muy reconocidas, ampliamente, tienen que ver con la insularidad. Se ha aceptado que las islas tienen mayor vulnerabilidad que los continentes a ser invadidos, debido primero a que son menos diversos y debido a que la habilidad competitiva de las especies nativas tiende a ser baja.
Se sabe que las islas tienen el doble de especies naturalizadas que un área continental comparable. ¿Por qué? Bueno, algunas de las esta pregunta se ha sido respondida por diversos autores y lo que se cree es que hay alta diversidad de hábitat en las islas, hay baja resistencia biótica y hay alta disponibilidad de recursos, ¿no? Y eso entonces permite o propicia que las invasiones biológicas en las islas sean mucho más probables. En cuanto a la riqueza de especies, no hay patrones claros, parece que la relación entre la riqueza de especies nativas y riqueza de especies exóticas es una cuestión de escala, ¿no? Por ejemplo, algunos autores han establecido una relación negativa entre la riqueza de especies nativas y exóticas, mientras que otros autores establecen una relación positiva entre la riqueza de especies nativas y exóticas. Al parecer, esto nos trae a que no tenemos una relación clara entre la riqueza de especies nativas y especies exóticas, y mucho más en el caso de la región tropical, en donde tenemos mucho menos información. Lo que se cree es que es un problema de escala. Cuando hablamos a pequeña escala, nosotros sabemos, lo que se sugiere es que a una escala menor existe una relación negativa entre la riqueza de especies nativas y la riqueza de especies exóticas. Es decir, cuando tenemos una riqueza de especies nativas y evaluamos a una escala pequeña, entonces lo que está rigiendo ahí es la resistencia biótica. Como tengo muchas especies nativas, estas especies introducidas no pueden establecerse. Pero cuando hablamos a escala global, por ejemplo, o a escala regional, lo que se observa es una relación positiva, ¿no? Lo que se observa es que en aquellas regiones en donde hay una mayor riqueza de especies, es donde nativas también hay una mayor riqueza de especies exóticas. Pero esto se cumple sobre todo para zonas templadas. En la región tropical tenemos un huequito de vacíos de información, porque en la zona tropical, sobre todo en Latinoamérica, tenemos elevada riqueza de especies nativas, pero al parecer, por las listas que tenemos disponibles, tenemos un número de especies exóticas reducidas. Otras características que pueden favorecer la invasión son las perturbaciones. ¿Okay? Las perturbaciones se sabe que propician las invasiones, debido a que aumentan la cantidad y duración de espacios abiertos, lo cual permite el ingreso de nuevas especies, y debido a que modifican los ecosistemas, se incrementan por pulsos la disponibilidad de recursos, lo cual facilita el ingreso de especies oportunistas, ¿no? Que los cambios en el uso de la tierra que pueden favorecer las invasiones biológicas están el fuego, el pastoreo o introducción de animales domésticos y el urbanismo. Se han hecho muchos esfuerzos por tratar de entender los patrones espaciales de las invasiones biológicas. Por ejemplo, se han tratado de establecer por regiones cuáles son los puntos calientes de especies invasoras. Se han tratado de predecir cuáles áreas en distintos incluso escenarios climáticos podemos nosotros esperar un mayor número de especies invasoras. También hemos hecho esfuerzos por tratar de distinguir cuál es el rol de las presiones humanas, de las actividades antropogénicas en facilitar las invasiones biológicas. Para lo que se ha encontrado es que para algunos grupos de especies, por ejemplo, para el caso de las plantas, las variables ambientales, las variables climáticas son más importantes que las variables humanas, pero en el caso de aves, por ejemplo, y de mamíferos, las presiones humanas o las perturbaciones humanas son más determinantes que las condiciones climáticas para su establecimiento. Entonces no podemos meter a todas las especies en un solo saco, ¿no? ¿Qué sabemos del trópico, de la región tropical? Bueno, la verdad es que no sabemos mucho. Sabemos que lo que dijo Elton hace mucho tiempo, que decía que se ha señalado que la región tropical es más resistente que las zonas templadas a los organismos exóticos. Muchas especies exóticas invaden las zonas templadas y las islas tropicales, pero hay muchas especies exóticas establecidas en zonas continentales tropicales. Aquí tenemos un vacío de información y tenemos una pregunta interesante. ¿Por qué en la región tropical, a pesar de que tenemos una elevada riqueza de especies nativas, tenemos una baja riqueza de especies introducidas, ¿no?
Algunos estudios han tratado de predecir o de poner a prueba esta idea de Elton. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre la riqueza de especies exóticas y la latitud, y podemos ver, esto es para Chile, podemos ver cómo la relación, aquí la relación de especies nativas y especies exóticas, disminuye con la latitud. Es decir, que a medida que yo me acerco a la zona templada, voy a tender a tener más especies exóticas que cuando estoy en una zona tropical. ¿Sí? En las zonas tropicales hay más especies nativas exóticas. Entonces, por ahí podemos pensar que Elton tenía más o menos razón. Otros patrones que hemos encontrado en la zona tropical es la relación que existe entre la riqueza de especies exóticas y la altitud. Lo que hemos encontrado es que en los gradientes altitudinales también podemos observar algunas diferencias. Por ejemplo, a medida que incrementa la altitud, disminuye la riqueza de especies exóticas. Eso tiene que ver también que a medida que aumenta la altitud, incrementa el estrés. Y al tener más estrés, entonces son menos las especies que pueden estar adaptadas a establecerse a esas condiciones. Y además el estrés abiótico, que puede existir a altas altitudes, también disminuye la resistencia abiótica, ¿no? Otra idea importante que estuvimos estableciendo tiene que ver con la idea de la presión de propágulo. La presión de propágulo viene de la epidemiología y tiene que ver con el tamaño del inóculo. Nos habla del número de propágulos introducidos y la frecuencia de introducción. En este caso, esta hipótesis lo que plantea es que si nosotros introducimos en grandes cantidades y muy frecuente a una especie, por pocas características que tenga esa especie de ser invasora, va a lograr ser invasora solamente por azar. Por otro lado, desde el punto de vista genético, si nosotros tenemos un número de individuos de introducción muy alta y frecuencia de introducciones muy altas, esas poblaciones van a tener un reservorio genético más alto también y van a ser menos vulnerables a la estocasticidad demográfica y genética. ¿Okay? Y van a tener también tamaños poblacionales más grandes, lo cual va a reducir el riesgo de extinción de estas especies, ¿no? El efecto fundador va a ser un efecto fundador con mayor diversidad y por tanto también el riesgo de extinción de esas poblaciones va a ser menor. Existen una gran variedad de teorías que tratan de explicar cómo y por qué una especie es así. Tenemos el de las armas novedosas, que nos establece que algunas especies exóticas generan, en el caso de plantas, generan sustancias alelopáticas que son nuevas para las especies nativas y pueden excluir a las especies nativas de una comunidad, ¿no? Y eso es un mecanismo que las especies invasoras pueden utilizar para ser exitosas. Como les digo, existen una gran variedad de estas teorías. Muy bien, ya entendemos un poco cuáles son las causas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las invasiones biológicas? Bueno, las principales consecuencias biológicas es que modifican procesos ecológicos, además de disminuir la biodiversidad, pueden afectar la salud humana y pueden afectar la economía. Incluso algunas especies invasoras son consideradas transformadoras, es decir, pueden controlar el ecosistema. Es bien interesante entonces analizar cómo una sola especie puede controlar a todo un ecosistema. El impacto que genera una especie invasora puede analizarse desde el punto de vista genético, individual, poblacional, comunitario y a nivel de ecosistema también. A nivel del impacto genético, las especies invasoras pueden generar impactos a través de la hibridización con especies nativas, que luego puede ocurrir un proceso de introgresión, lo que trae como consecuencia que la especie, el reservorio genético de la especie nativa sea completamente disminuido luego de este proceso de hibridización. Este proceso de hibridización e introgresión ha sido muy discutido y algunos autores han establecido que en el antropoceno la diversidad genética podría ser incrementada a través del vigor híbrido y de la potencialidad de nuevas evoluciones, ¿no? Este caso, por ejemplo, es un caso que nosotros recientemente publicamos, una especie híbrida, Calancoe houghtoni, que es una especie híbrida
Sus dos parentales son originarios de Madagascar, es una híbrida artificial y ha sido una invasora muy exitosa, ¿no? Bueno, aquí podemos observar que esta especie se encuentra en casi todos los continentes y está causando problemas porque genera sustancias alelopáticas y puede modificar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. A nivel poblacional, por ejemplo, aquí tenemos a esta especie endémica. Esta especie endémica, cuando está dentro de una comunidad nativa, tiene una tasa, un lambda mayor que uno, pero cuando esta especie está presente en monocultivos de poa y bromo, que son gramíneas exóticas, lambda disminuye. Esto es una forma de ver el impacto a nivel poblacional. A nivel de comunidades, nosotros podemos observar, por ejemplo, cómo esta especie que está aquí, Calancoeda egremontiana, que es una especie que yo he estudiado mucho, puede reducir, por ejemplo, la densidad de plantas nativas, incluso la riqueza de plantas nativas, ¿no? También, a nivel comunitario, podemos ver la interacción de facilitación e inhibición y podemos poner a prueba hipótesis como la invasion at meltdown, que en donde uno puede observar cómo una especie exótica puede facilitar la llegada de otras especies, ¿no? En este caso, este artículo estudia los efectos de los venados introducidos en las comunidades de plantas nativas y exóticas en una isla en Argentina. Estos autores lo que encontraron es que en el caso de las especies nativas crecen más cuando están protegidas del venado, ¿ok? Mientras que las especies exóticas les da igual, ellas pueden crecer bien en presencia del venado o en ausencia del venado. Entonces eso nos hace pensar que el venado podría estar inhibiendo a las especies nativas y facilitando a las especies exóticas. Aquí podemos ver el impacto a nivel comunitario, un ejemplo de impacto a nivel comunitario para en el caso de Venezuela, en donde nosotros podemos calcular un índice de impacto. Aquí podemos observar 6 especies que generan el mayor impacto a nivel de país en Venezuela, que serían todas estas que están hacia abajo, todo lo que está hacia abajo son impactos negativos, y por ejemplo podemos observar esta especie, Melinis minutiflora, como una de las especies que generan el mayor impacto a nivel comunitario, porque reduce la biodiversidad de especies. A nivel de ecosistema, nosotros hablamos de productividad primaria, secundaria, flujo de energía, flujo de materia y régimen de perturbaciones. Las plantas invasoras modifican la composición y la cobertura vegetal, ¿okay? Lo cual puede, a su vez, modificar la dinámica y almacenamiento de la materia orgánica. Esto modifica, a mediano y largo plazo, el cambio en la materia orgánica, modifica la biota del suelo, la dinámica de los nutrientes en el suelo y, por tanto, la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. En este estudio nosotros evaluamos el impacto de Calancoeda egremontiana sobre algunas propiedades del suelo. Voy a avanzar un poquito porque estoy medio justa con el tiempo. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que casi todas las variables que miden la funcionalidad del suelo, del ciclaje de nutrientes, era muy diferente en el sitio invadido que en los sitios no invadidos. Entonces aquí podemos ver que hay un impacto, el ecosistema está funcionando de una forma diferente cuando la especie Calancoe está presente. Esto ha sido mostrado por otros estudios, como el famoso trabajo de Montserrat de la Vila y colaboradores en el 2011, en donde se establecen cuáles son las principales consecuencias de las invasiones de especies, ¿no? Por ejemplo, la producción es incrementada, ¿sí?, significativamente, mientras que, por ejemplo, la aptitud de las especies animales nativas es reducida. También tenemos algunos efectos interesantes, como el incremento de la actividad biológica en el suelo y el reservorio de nutrientes en el suelo, como un impacto muy importante. A nivel de ecosistemas, uno puede también observar algunas especies que son transformadoras, como el castor, que modifica completamente un bosque ribereño en lagunas o estanques que funcionan completamente distintas. Quizás este es uno de los casos más extremos que tenemos en Latinoamérica de
una especie introducida que es un ingeniero ecosistémico, modifica completamente el ecosistema. ¿Por qué es importante estudiar las consecuencias de las invasiones biológicas? Bueno, primero porque nos permite categorizar las especies. Nosotros no vamos a poder controlar todas las especies invasoras y por tanto tenemos que definir prioridades. Aquellas que generen las mayores consecuencias, entonces deberían ser nuestras prioridades de manejo. Si nosotros vemos o tratamos de entender cómo se mide el riesgo de invasión, nosotros podemos observar que esto es, el riesgo es probabilidad, incluye la probabilidad de que una especie sea invasora y el impacto. La probabilidad tiene que ver con las causas de la invasión y el impacto tiene que ver con las consecuencias de la invasión. ¿Cómo podemos manejar las invasiones biológicas? Bueno, las invasiones biológicas, para manejar las invasiones biológicas, primero tenemos que buscar patrones, tenemos que definir cuáles son los hábitats más vulnerables, cuáles son las especies exóticas que tienen el mayor potencial de invadir, ¿sí? Eso, tenemos que buscar patrones globales. ¿Por qué globales? También tenemos que entender las causas de las invasiones para generar y mejorar los sistemas de prevención y manejo de especies introducidas. Y tenemos que recordar que el manejo de las invasiones biológicas tiene que ocurrir a través de un continuo, porque el manejo que nosotros tenemos que hacer a nivel de una introducción es muy diferente. Es decir, aquí yo tengo que cortar la introducción, tengo que prevenir. Pero cuando la especie está establecida, el manejo es diferente. Y cuando la especie se ha invadido, también las estrategias de manejo son diferentes. Entonces nosotros, para manejar adecuadamente la invasión de una especie, tenemos que tomar en cuenta el proceso de invasión. Lo que nosotros tenemos que saber también es que a lo largo del proceso de invasión, tenemos la prevención antes de que la especie sea exótica. Aquí tenemos que el control y la erradicación es posible, y que cuando la especie es invasora, lo que, la única alternativa que tenemos es el control y la mitigación de los impactos que genera. Cuando una invasión biológica ya ha llegado, lo que nos toca es practicar la exclusión, la erradicación y el manejo efectivo, ¿no? Nosotros tenemos que reducir las introducciones, manejar las especies, tener por parte de los gobiernos y tanto de las industrias que introducen las especies producida, manejar las introducciones y mitigar los impactos cuando la especie ya ha sido introducida, ¿no? Quizás regular las introducciones deliberadas y accidentales es un paso previo muy efectivo para la prevención y es el más económico. De hecho, si nosotros podemos ver en esta figura que tenemos prevención, control y erradicación. La complejidad, a medida que bajamos en esta escala, estas estrategias de manejo son más complejas y más costosas, pero la efectividad es inversa. La estrategia más efectiva es la prevención, ¿sí? Y la más económica. La prevención consiste en evitar el establecimiento de una especie particular en una región, y eso amerita la asignación de riesgo, y para asignar riesgo tenemos que tener listas, por ejemplo, de especies prohibidas de introducción, y tenemos que restringir la introducción, propagación y especies y expansión de las especies que ya se encuentran introducidas. Y para todo eso necesitamos un marco legal. ¿Cómo se previene? Bueno, nosotros podemos prevenir restringiendo el ingreso a través de la elaboración de listas negras, priorizando y categorizando las especies que ya se encuentran presentes en el país y identificar las áreas susceptibles a ser invadidas. Todos estos tres formas de prevenir pasan porque necesitamos tener listas actualizadas de especies exóticas. Es importante que los países en América Latina logremos tener listas actualizadas. ¿Cómo logramos tener esas listas? Bueno, necesitamos empezar a colectar especies exóticas. Tenemos que incorporar en los catálogos de flora y fauna las especies exóticas, no solamente las nativas, y una cosa interesante es que tenemos que empezar a reconocer que muchas de las misiones de colecciones que realizamos en los países de América Latina, las especies introducidas y las invasoras son excluidas de esas colecciones, ¿no? Y eso nos trae un vacío de información muy importante. Si logramos por fin
cumplir esa barrera de empezar a colectar, es importante distinguir si la especie nativa es nativa o introducida, mencionar la abundancia, informar sobre la fecha de colección y describir la ubicación geográfica adecuadamente. Para analizar el riesgo, lo que tenemos que tener en cuenta primero es el concepto de riesgo. El riesgo es se refiere a que un evento produzca un daño o catástrofe en el ambiente debido a un evento natural o de origen antropogénico. Y en términos matemáticos, es la probabilidad de que el evento ocurra por la probabilidad de que ese evento que ocurra genere un impacto. Aquí por esa razón, el riesgo en especies exóticas es considerado de esta manera. Si el evento es muy probable y el impacto es masivo, entonces el riesgo que puede producir esta especie es muy alto. Lo primero que tenemos que hacer para priorizar y categorizar las especies es primero ver si la especie existen evidencias de que la especie tiene el potencial de invadir. Para eso podemos ver si la especie ha sido reportada previamente como invasora, si la especie puede ajustarse climáticamente, para lo cual podemos utilizar modelos de distribución y podemos utilizar análisis de riesgos para evaluar el riesgo de invasión de las especies. Los análisis de riesgos de especies exóticas tienen que ser calibrados y tienen una serie de características, ¿no? Existen los más famosos, los análisis de riesgos más famosos son los de América del Norte, el de Sudáfrica y el de Australia, que son análisis que te permiten distinguir a las especies en tres categorías, que tienen potencial de invadir, que no tienen potencial de invadir o que requieren de más estudios para saber más sobre esa especie. La IUCN propuso además una clasificación para clasificar a las especies según su magnitud de impacto, ¿no? Que es súper chévere porque nos permite categorizar a las especies con un sistema muy parecido a las listas rojas. A pesar de que es una propuesta brillante, nos tendríamos que hacer la pregunta si es posible aplicarla en América Latina porque necesita mucha información. En países de América Latina, como en México, ya México tiene su propio análisis de riesgo, Colombia y Brasil también han utilizado un análisis de riesgo de forma masiva para muchas especies y eso es para evitar o los análisis de riesgo se utilizan para evitar o prevenir nuevas introducciones, pero la especie ya está invadiendo y no podemos prevenir, pues tenemos que empezar con el manejo, ¿no? Hay tres estrategias generales para el manejo. Una es limitar la dispersión, disminuir la población y erradicar nuevos focos de invasión e incrementar la resistencia biótica. Por ejemplo, y esto va a depender de la presión de propágulo y la resistencia biótica. Por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar o en un área particular en donde la resistencia biótica es muy baja y la presión de propágulo es muy alta, nosotros podemos establecer que el riesgo de invasión es muy alto. Y lo que nosotros tenemos que hacer para manejar a las especies en esta zona en particular es utilizar estas tres estrategias generales. La erradicación, por ejemplo, incluye la eliminación total de una especie en todos los estadios, incluso, por ejemplo, el banco de semillas. Las prácticas de control requieren limitar la expansión, disminuir el impacto y requieren prácticas de restauración siempre, porque si no, la invasión puede volver a ocurrir. Cuando hacemos prácticas de control, es importante tomar en cuenta que las prácticas de control son mejor realizarlas durante esta fase del proceso de invasión, en donde el efecto Ali todavía está presente. Por otro lado, también es importante que cuando establecemos prácticas de control, tenemos que tener cuidado, porque si disminuimos la población a camedio, es decir, a la mitad de la capacidad de carga, lo que vamos a hacer es incrementar la tasa de crecimiento poblacional. Por eso algunas prácticas de control, en lugar de disminuir el control de la especie, lo aumenta, ¿no? Lo hace más, acelera la tasa de invasión. El control de la expansión requiere sobre todo eliminar los nuevos focos de invasión y eliminar las vías de dispersión de las especies. Existen además tres categorías, no sé por qué puse cuatro, son tres categorías
de control, el control físico, que tiene un poco bajo impacto ambiental, el control químico, que tiene moderado o alto impacto ambiental, y el control biológico, que es como la última opción que nosotros utilizamos, que tiene un moderado y un alto impacto ambiental. El control biológico tiene una serie de beneficios, ¿no? Primero, que tiene efectos muy duraderos, ¿sí? Es recomendable cuando la especie se ha expandido, cuando es una especie invasora, y ya se han intentado todas las opciones y no ha podido ser controlada. ¿Cuáles son las desventajas del control biológico? Que requiere mucho tiempo de investigación y pueden ocurrir accidentes que pueden ser difíciles de controlar. Muy bien, prevenir entonces parece la mejor opción para América Latina. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer en América Latina? Una de las cosas que tenemos que pensar es que en América Latina tenemos escasez de información reproductiva, de la abundancia de las especies y de la distribución, lo cual hace muy difícil o imposible realizar análisis de riesgo detallado para todas las especies exóticas. Una de las cosas que podemos hacer es priorizar primero el riesgo. Nosotros podemos tratar de hacer una evaluación previa de la probabilidad que tiene la especie de que sea invasora, la probabilidad de que la especie vaya a tener algún tipo de control y la factibilidad de que el control sea posible realmente, ¿no? Los análisis de riesgo, entonces, tienen un proceso muy largo, realmente, y necesitas mucha información, incluso información de biología reproductiva, que en muchos casos es muy escaso, ¿no? Entonces, esto hace que realmente realizar análisis de riesgos a gran escala en América Latina sea un problema. Nosotros podemos priorizar, por ejemplo, en Ecuador tenemos 600 especies de plantas exóticas. Nosotros tenemos muchas especies, pocos especialistas y escasos recursos financieros. Necesitamos un análisis rápido que nos permita analizar rápidamente cuáles especies son la prioridad, cuáles especies tengo yo que hacer un análisis de riesgo. Nosotros podríamos plantearnos, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo en el Ecuador, primero actualizar las listas, revisar las listas, por ejemplo, ver de esa lista cuáles especies han sido reportadas como invasoras previamente. Si no han sido reportadas como invasoras previamente, las descartamos por el momento. Si han sido reportadas previamente, pues entonces nos podemos preguntar si la especie es climáticamente, tiene un clima adecuado para ser establecida en el Ecuador o no. Si hay compatibilidad climática, entonces a este tipo de especie le podemos hacer el análisis de riesgo, pero no a las 600 especies. Nosotros también pensamos, en el caso de Ecuador, que debemos enfocarnos en las áreas protegidas. No tenemos suficientes recursos. Entonces, una idea es empezar por las áreas protegidas, tener listas de especies exóticas en las áreas protegidas y establecer estrategias de manejo y obtener inventarios actualizados de las especies introducidas en las áreas protegidas. Nosotros podríamos, en áreas protegidas, generar criterios de categorías. Tendríamos un área mucho más definida y sería más manejable, ¿no? Estos criterios que nosotros estamos proponiendo es evaluar la similitud climática, los antecedentes de globales de invasión, si la especie está dentro de la lista de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo y si ha generado impacto, por ejemplo, en países similares como en Colombia. Luego, el paso a seguir, una vez que tengamos todo esto, que ya hayamos identificado cuáles son las regiones susceptibles, pues entonces nosotros seremos capaces de hacer inspecciones de campo y establecer detecciones tempranas dentro de las áreas protegidas. La carencia de información en el sistema nacional, al menos en áreas protegidas del Ecuador, que me imagino que es el caso en muchos otros países de Latinoamérica, es que no contamos con información ordenada, ¿no? Y esta información es muy importante para el manejo y el monitoreo de especies en áreas de importancia para la conservación. Si bien es relevante identificar las especies exóticas de alto riesgo, también necesitamos identificar cuáles son las especies que tenemos que manejar dentro de las áreas protegidas. Nosotros aquí, por ejemplo, en este mapa mostramos cuáles son las áreas del Ecuador en donde creemos que es mucho más factible detectar invasiones biológicas, ¿no? Y nosotros podemos recortar este mapa y ver en cuáles áreas protegidas también es más factible o es más importante que nosotros vayamos al campo y detectemos áreas
especies introducidas en estas áreas protegidas. Nosotros podemos empezar a definir, por ejemplo, esta área protegida que está aquí sería una prioridad. Las implicaciones de los vacíos de información son los siguientes, ¿no? La escasez o ausencia de datos de ocurrencias en las colecciones biológicas dificulta acceder fácilmente a fuentes de información, lo cual genera inconvenientes, ¿no? Primero, hacen imposible conocer la distribución geográfica de las especies, dificulta la detección temprana e imposibilita cumplir con compromisos internacionales. La propuesta que nosotros hacemos desde el Ecuador es que iniciemos la categorización de las especies exóticas en áreas protegidas de Latinoamérica debido a que no tenemos suficientes recursos, tenemos poca información disponible. Bueno, esto es todo lo que les tenía por presentar. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier sugerencia o comentario que me quieran realizar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Ileana por haber compartido con nosotros un tema que definitivamente es una problemática que amenaza a nuestros ecosistemas y a la biodiversidad. Agradecemos también a la audiencia que ha estado activa, que ha participado y que ha mostrado interés por la charla de este día. En este momento le cedo la palabra a mi compañera Alejandra Trejo, quien nos va a apoyar en leer las preguntas y comentarios que el público ha realizado. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. La verdad es que es una temática muy densa, es muchísima información la que se tiene que manejar para poder estudiar esta problemática, pero sin duda ha sido muy digerible la forma en la que usted nos la ha expuesto. Queremos hacer, bueno, iniciamos con unos saludos desde Guayaquil. Nos saluda Ariadne Vegas y tiene dos preguntas. Dice que en el caso del control biológico, ¿todavía se considera la introducción de controladores y cuáles serían estos riesgos? Sí, el control biológico es una medida, o sea, el control biológico normalmente viene, es una introducción de otra especie, porque normalmente lo que se introduce es el enemigo natural de la especie desde su región nativa. En el Ecuador se ha utilizado el control biológico o se está utilizando, se están haciendo análisis para el control biológico de algunas especies invasoras en la región de Galápagos, en donde, como ustedes bien saben, la Galápagos, la primera amenaza a la biodiversidad después del turismo, son las invasiones biológicas. Entonces, sí, normalmente el control biológico es una especie introducida que proviene de la región nativa de la especie que ha sido, que está siendo problemática. Espero haber respondido su pregunta. Claro. Tenía otra pregunta, Ariadne, y dice que ¿cómo se puede limitar la dispersión si se da por polen entre regiones o países? Bueno, ahí la única forma es hacerlo a través de bioseguridad, ¿no? Si la introducción es a través de países, por ejemplo, no sé si me tiene que traspasar fronteras, y las fronteras deberían tener herramientas adecuadas de bioseguridad. Por ejemplo, en los aeropuertos, en algunos aviones, se hacen requisas, incluso se utilizan una serie de compuestos químicos para eliminar algunos componentes biológicos que puedan estar llevándolo las personas, ¿no? De hecho, cuando nosotros viajamos a Galápagos, en Galápagos incluso hay una alfombra, ¿sí?, con cloro que te permite limpiarte los zapatos antes de ingresar. Entonces son protocolos de bioseguridad que nosotros debemos ir estableciendo a medida que vamos mejorando en estas estrategias, ¿no? La bioseguridad a nivel fronteriza es muy importante para evitar las invasiones biológicas. Ok, muchas gracias. Alberto González pregunta y dice, felicidades a la doctora Ileana. Su pregunta es que es evidente que los efectos del cambio climático global y el hombre están afectando a las especies nativas. ¿Existen ejemplos de sustitución de especies invasoras por las nativas? Y si es así, ¿cómo ese recambio de especies ha afectado a los ecosistemas? Me costó un poco entender la pregunta. Creo que se cortó un poquito la comunicación, pero lo que logré entender es si se han hecho estudios sobre
¿cómo se relacionan las especies invasoras con el cambio climático? Bueno, hay algunos estudios, hay contradicciones, no tenemos información clara. Hay algunas especies que, invasoras que se van a favorecer por el cambio climático, mientras que hay otras que van a restringir su área de distribución con el cambio climático, ¿no? También tenemos que pensar un poquito todo el misterio que tenemos con respecto al cambio climático, porque y a la posibilidad de la tasa evolutiva de las especies invasoras, ¿no? Una de las cosas que sabemos y que algunos autores han demostrado es que el nicho, que las especies invasoras tienen altas tasas evolutivas, por tanto su nicho puede cambiar en el tiempo. Entonces, a veces es muy difícil, si las especies tienden a cambiar ese nicho climático, nosotros no vamos a poder predecir qué va a ocurrir en un escenario de cambio climático, porque simplemente así como el clima está cambiando, las especies invasoras evolucionan a una tasa relativamente alta y se adaptan a nuevos cambios climáticos, a nuevas condiciones climáticas donde previamente no habían sido reportadas. Eso nos quita a nosotros nuestra habilidad de predecir qué va a ocurrir con una especie invasora bajo un escenario de cambio climático. La otra pregunta no la caché muy bien, creo que tenía que ver, me corrige si estoy equivocada, por favor, ¿qué pasa si hay algún ejemplo de que una especie invasora reduzca a una especie nativa? Esa fue la pregunta. Sí, se la repito. Pregunta que si existen ejemplos de sustitución de especies invasoras por las nativas. Y si es así, ¿cómo ese recambio de especies ha afectado a los ecosistemas? Ok, fíjate qué interesante. En algunos proyectos de restauración ecológica antiguos se utilizaban a las especies exóticas para restaurar. Entonces, hay un ejemplo muy bonito de mi tierra, de mi país, de Venezuela, en la Gran Sabana, en donde se trató de recuperar un área que había sido afectada por la minería. El suelo quedó completamente descubierto y se introdujo un pasto exótico, ¿okay?, para recuperar el suelo. Lo interesante es que ese pasto exótico no inhibió la repoblación. Entonces empezaron a llegar especies nativas y empezó a producirse un proceso de sucesión. A medida que los arbustos y los árboles empezaron a llegar y sombrearon a esta gramínea africana, la especie africana se extinguió, ¿sí? Y fue finalmente una restauración ecológica muy, muy efectiva, aunque no planificada. Es un caso bien interesante. Ok, muchas gracias. Joana Segovia pregunta que si usted conoce ejemplos donde el control de especies invasoras entra en conflicto ético y qué criterios son importantes para tener en cuenta cuando sucede esto. Sí, bueno, el control de especies invasoras tiene que estar basado en términos bioéticos, ¿no? Se supone que tú debes evitar el sufrimiento en el caso de que sea una especie con un sistema nervioso avanzado. Eso por un punto, ¿no? O sea, se supone que deberíamos tener protocolos éticos para la erradicación de especies que tiene el sistema nervioso, como mamíferos, por ejemplo, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Nosotros tenemos, es muy interesante porque hace poco discutimos en el curso anterior el tema de los hipopótamos en Colombia, que es una especie que está en peligro de extinción en su región nativa y en Colombia está generando un impacto muy negativo, ¿no? Es una especie que crea un conflicto ético, sobre todo por los protectores de la fauna, o en el caso de los perros también, que hay personas que protegen a los perros, pero el problema es que tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos proteger. ¿Queremos proteger la biodiversidad nativa? Es un tema de objetivo de conservación. Si nuestro objetivo de conservación es proteger la flora y fauna nativa, los animales exóticos deben ser erradicados. ¿Qué problemas éticos tenemos aquí que tienen que ser bajo consideraciones éticas adecuadas? Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que buscar mecanismos éticos que eviten el sufrimiento, que sea a través de eutanasia, una eutanasia que sea aprobada por un comité ético. Esa es mi opinión personal. Ok, muchas gracias. Valeria López pregunta que si al eliminarse por completo una especie invasiva podría generar un impacto negativo a su desaparición. Por ejemplo,
si esta especie invasiva se había convertido en alimento para otras especies, y ella hace énfasis como en el grupo de las aves. Sí, eso también es importante de considerar, porque a veces las especies introducidas ya han creado un ecosistema novel, un ecosistema novedoso, en donde está súper incluido en las tramas tróficas. En el caso de ese tipo de especies, igual, ¿cuál es la pregunta de conservación? ¿Tú quieres conservar el ecosistema nativo, la biodiversidad nativa o el funcionamiento del ecosistema? Ese ecosistema está funcionando a pesar de la presencia de esa especie invasora. Si tú quieres eliminar esa especie invasora porque tú estás interesado en conservar a las especies nativas o el ecosistema original, entonces la única forma que tú tienes es manejar e ir disminuyendo la población de esa especie introducida de forma escalada, y a medida que la vas reduciendo tienes que acompañar ese programa de control con un programa de restauración con especies nativas que puedan sustituir el funcionamiento de alimento de esa especie invasora que está proviendo de alimento a las aves. Ese es un tema bien interesante, y ahí la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de conservación? ¿Qué es lo que yo quiero conservar? ¿Yo quiero conservar la flora nativa o yo quiero conservar el funcionamiento del ecosistema? ¿Sí? Creo que eso es parte de ahí primero. O sea, a mí no me interesa realmente conservar las especies nativas, o no me importa que hayan especies exóticas, mientras el ecosistema funciona, pues ese ecosistema está funcionando perfectamente. Lo que tú debes hacer es evitar que las aves, que el tema de las aves pueda expandir aún más la distribución de esa especie invasora a otras regiones, que podría generar otro problema. Pero si ya es un ecosistema novedoso que es funcional y a ti lo que te interesa es que el ecosistema funcione, pues perfectamente no tienes, porque no es una prioridad de control. Si por otro lado tu objetivo es que ese ecosistema sea completamente nativo, entonces tú tienes que establecer una medida, una estrategia de control gradual, pero que tiene que estar acompañado por un plan de restauración ecológica que involucre la reintroducción de especies nativas que cumplan la función que está cumpliendo la especie invasora. No respondo. Sí, gracias, doctor. Luis Herrera nos pregunta que si han tenido programas de erradicación de especies invasoras en Ecuador. Nosotros estamos ahorita, tenemos una pequeña, en Galápagos sí, en Galápagos hay distintas, está la Fundación Charles Darwin, está el Parque Nacional Galápagos, que tienen programas de erradicación de especies introducidas. De hecho, han habido algunos muy exitosos, como la eliminación de gatos, perros, cabras, etcétera, ¿no? Nosotros particularmente en nuestro grupo de investigación hemos trabajado en la erradicación de la rana toro en un área protegida, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es, bueno, primero tratar de entender cuál es la distribución de la especie, cuáles son las causas, en qué lagunas está y por qué están esas lagunas, y la estrategia de erradicación que nosotros primero estamos capturando todas las ranas que podamos, ¿no? Que es bastante complicado porque, de hecho, es ese ecosistema que ustedes observan en la imagen. En ese ecosistema está la rana toro, y como ustedes pueden observar, es un humedal. Es súper difícil la captura, ¿no? Y lo otro que hemos observado es que parece que está favoreciendo el establecimiento de la rana toro es la creación de lagunas artificiales, porque las lagunas artificiales son permanentes. La propuesta que tenemos es, para erradicar a la rana toro en este momento, es clausurar las lagunas artificiales, que parecen que son las que mantienen la viabilidad de estas poblaciones en el área. Ahorita nosotros, bueno, suspendimos las salidas de campo por el tema del coronavirus, pero esperamos poder continuar con este proyecto, que sería, ya lo que nos toca es el secado de las lagunas. Ya tratamos de disminuir la población lo más que podíamos y ahora tenemos que secar las lagunas artificiales. Okay. Muchas gracias, doctora. Solo antes de seguir con las siguientes preguntas, un saludo para Porfirio Orozco, que nos está viendo desde Nicaragua. Saludos a Katia Solórzano y Melina Cortés José de México. Hemos tenido un gran público este día. Y bueno, continuando con las preguntas, Katia Solórzano
se pregunta que si actualmente qué especies invasoras están siendo sujetos de control biológico. No menciona ningún país, pero tal vez usted tenga un ejemplo claro ahorita de alguna parte de la región. Bueno, se ha tratado de controlar de forma, con controles biológicos, muchos insectos, por ejemplo, drosófilas, ¿sí? Se han tratado la mora, también en Galápagos está tratando de ser controlada con controles biológicos también. Algunas especies de calancoe en África y Australia están siendo controladas por un insecto que es chupador de savia, ¿no? Y que permite el control adecuado de esta especie. A ver, algunas especies de cactus o puntias son controladas por algunas polillas, ¿sí? Específicas que solamente atacan esas especies de cactus en particular. Sí, hay varios ejemplos en la literatura y hay revisiones también que te permiten obtener. Donde más se utilizan realmente es en el caso de los insectos, el control biológico. Ok, muchas gracias. Continúan los saludos, nos saludan desde Argentina, Romina Fernández, y nos saludan desde Paraguay, Vicky Vázquez. Tenemos un par de preguntas más para ir finalizando. Laura Velandia nos pregunta, ¿tiene la duda al respecto de cómo hacer el control de las especies exóticas después de utilizarlas en procesos de restauración, como facilitadora de otras especies nativas? Sí, es que ese ejemplo que di no fue planificado, fue algo que ocurrió, vamos a decirlo así. O sea, en ese momento, eso se hizo en los años 90 y no había mucha precaución sobre el uso de especies introducidas para la restauración. Fue un accidente. Me explico, fue un accidente exitoso. Se nos fue planificado, o sea, no se hizo pensando, no debo introducir una gramínea africana, o lo planificaron perfectamente, esta gramínea africana va a funcionar bien. No, no se hizo así. Sino lo que se hizo fue, se sembró la gramínea africana, porque era lo que se hacía en los años 90, para restaurar ese suelo, y sucede que funcionó muy bien, pero fue accidental. Hay algunos otros ejemplos, por ejemplo, una especie que estudié en Venezuela que se llama Estapelia gigantea, nosotros, es una apocinácea, nosotros nos dimos cuenta que era una especie invasora, pero no era tan agresiva y realmente nosotros no logramos identificar un impacto negativo, o sea, salvo que ocupaba espacio, porque como está dentro de una zona muy árida, claro, ya establecía, ella ocupaba los espacios vacíos que no eran ocupados por otras especies, y lo que sí encontramos interesante es que esa planta funcionaba como una planta nodriza, y bajo ella podíamos observar cómo se podía regenerar especies de cactáceas que eran escasas en esa área porque era muy perturbada. Entonces algunas plántulas de cactáceas, la densidad de plántulas de cactáceas era favorecida por la presencia de esa especie invasora. En el caso de Argentina también hay otro ejemplo, no recuerdo exactamente el nombre, pero de la especie, es una rosácea que es una invasora y que esa especie invasora ha facilitado el ingreso de especies nativas, ¿no? Muchas veces eso se da por accidente, porque éticamente no es recomendable de ninguna forma, salvo que estés muy seguro de cómo se va a comportar la especie introducida, ¿sí? En el caso del ejemplo que yo di de Venezuela fue accidental, no fue planificado, simplemente se hizo porque había que salvar el suelo y se decidió introducir un pasto africano. El éxito fue completamente inesperado de ese proyecto de restauración. Ok, muchas gracias. Marlon Mendoza pregunta que si sabe de la existencia de hibridación en el Ecuador de animales invasores con nativos. No capturé la pregunta, discúlpame. No, no se preocupe. Marlon Mendoza pregunta que si conoce de la hibridación en el Ecuador de animales invasores con nativos. La verdad es que de animales no conozco ningún caso, salvo, bueno, las mulas, ¿no? Que son especies invasoras también y vienen de la hibridación entre dos especies, el caballo y el burro, que pueden generar algunos problemas. En el caso de las plantas,
El ejemplo que yo conozco es con el árbol de papel, que hay dos especies de árbol de papel, una nativa y una introducida, que se están hibridizando en el Ecuador y pues, bueno, es muy puede generar un efecto significativo. En cuanto a animales no conozco, si él conoce me encantaría que me informara porque la verdad no me viene ningún ejemplo a la mente en el Ecuador. De plantas sí hay. De hecho, tenemos el calancoe híbrido, está en el Ecuador, por ejemplo. Y tenemos un híbrido de árbol de papel, que es, o sea, hay dos especies de árbol de papel. Una es nativa de Perú y la otra es nativa de Ecuador. La especie nativa de Ecuador estaba disminuyendo su número y lo que se hizo fue introducir la especie de Perú para tener, para generar bosques, ¿no? Y también es utilizada como cercas vivas. Y lo que ocurrió es que ahora estas dos especies están hibridizando y tienen progenie, ¿okay? Son reproductivamente activas. Entonces se está produciendo un híbrido de forma natural en los Andes ecuatorianos. Ok, muchas gracias. Hoy sí, solo continuamos con la última pregunta de Luis Herrera y nos saluda desde Honduras. Y pregunta que si será prudente fomentar el aprovechamiento económico de las comunidades locales de personas hacia las especies invasoras, o esto puede promover su establecimiento. Mira, yo creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho todos los ecólogos de invasiones. Yo he pensado mucho sobre eso, ¿no? En algún momento, de hecho, ahí creo que fue Rapoport el que publicó un libro de recetas utilizando especies invasoras, ¿no? De cómo cocinar las especies invasoras. Pero yo creo que quizás en Latinoamérica eso no funcione muy bien. Yo creo que podría propiciar la industria de especies invasoras. Yo les voy a contar una anécdota. Yo, como bien ustedes dijeron, yo vivo en Ecuador, soy residente del Ecuador, pero soy venezolana y trabajé muchos años en Venezuela. Y el gobierno venezolano, en algún momento, como programa para controlar a la rana toro, que estaba muy extendida en los Andes, propuso pagarle a cada persona que llevara, no sé, un kilo de rana toro capturada. ¿Qué hicieron las personas? Las personas hicieron sus propias lagunas artificiales y cultivaron a las ranas toro. ¿Okay? Entonces, la viveza latinoamericana creo que no está preparada para ese tipo de estrategias. Por ejemplo, en el caso, y además no tenemos suficientes protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, la rana toro en el Ecuador fue introducida de forma legal para su explotación, ¿sí? O sea, y para el consumo humano. ¿Qué pasó? La especie, las acuíferas donde se producían las granjas de rana toro no tenían los buenos sistemas de bioseguridad y los individuos se escaparon. Y ahora la tenemos en toda la cuenca del río Guayas, que puede generar un problema muy grave. Entonces, ese es el problema. Si nosotros logramos tener una estrategia de bioseguridad que nos permita, yo creo que si le tomamos provecho, si sacamos provecho de la especie, la vamos a cultivar. Eso es lo que me preocupa. Pero sí es una pregunta con muchas aristas y que valdría la pena discutirlo ampliamente, ¿no? Hay autores que opinan diferente que yo. Hay personas que piensan que una solución para las especies introducidas es utilizarlas y erradicarlas. El problema es que cuando utilizamos una especie, tendemos a reproducirla. Entonces tenemos ahí una paradoja. Yo personalmente me inclino más a pensar que utilizar las especies invasoras, no las exóticas, porque las exóticas las utilizamos todos los días para alimentar. Pero las especies que tienen un alto potencial invasor, utilizarlas como fuente de energía, como fuente económica, puede propiciar la expansión de la especie. Yo me inclinaría por esa visión, sé que hay otros autores que opinan distinto, es un tema bastante controversial. Ok, muchas gracias, doctora. Eso sería todo con las preguntas, así que paso de nuevo con Maite para ir finalizando la presentación. Y de nuevo, muchas gracias por todas las respuestas a la gran cantidad de preguntas que se generaron. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto poder tenerla con nosotros esta mañana.
Agradecemos el haber compartido una charla sumamente importante, considerando que en muchos de nuestros países, desgraciadamente, coincidimos en estos vacíos de información que pueden tener serias consecuencias para nuestra biodiversidad. Queremos agradecer también a la audiencia por su participación y esperamos que nos puedan acompañar durante el resto de la semana en las siguientes charlas. En este sentido, los invito a asistir a la siguiente charla que se va a impartir el día de mañana, conocida como Importancia del buceo recreativo en la investigación de tiburones y rayas, impartida por el doctor Andrés Navia. Esperamos nos puedan acompañar mañana a las 10 de la mañana, hora del Salvador. Y antes de finalizar, quisiéramos agradecer nuevamente a las instituciones que han hecho posible el desarrollo de este evento. Agradecemos de manera especial a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos COBIES, a la Universidad Francisco Gavidia a través del Instituto de Ciencia y Tecnología ICTI. Agradecemos también al Fondo AFIAES, a la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad del Salvador, al Museo de Historia Natural, al Ministerio de Cultura y a ICSEM. Agradecemos a todos por haber estado con nosotros durante esta jornada y esperamos tengan un feliz día. Muchas gracias.